Claro. Opportunity comes once in a lifetime. You better lose yourself in the music the moment you own it. You better never let it go. To never let it go. To never let it go. To never let it, never let it, never let it go. Lose yourself in the music the moment you own it. You better never let it go. You only get one shot. Do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better lose yourself in the music the moment you own it. You better never let it go. En condición de visitante hasta el momento, rescatando un punto valioso y busca el triunfo. Zapatazo, el zurdazo de Maldonado a las manos esta vez de Morandi. Lublense nos ha traído buenos arqueros uruguayos, ¿eh? Y este sí. Santiago Morandi también obedece a esta misma línea. No puede Marín, la lucha de Salazar, bien anticipado por Pedreira. Salazar y el segundo, Salazar, Salazar, Salazar y el enganche. Notabilísimo Morandi. Hizo lo correcto el ingeniero. La gambeta larga, pero estuvo más listo, estuvo más presto. Leyó certeramente lo que intentaba el ingeniero y el cálculo certero esta vez corrió por cuenta de Morandi. Era el segundo para La Serena. Sí, lo tuvo esta vez el capitán de Deportes La Serena, Mauricio Salazar. Ahí no ha estado coordinados en la salida. Le va quedando la pelota a Juan Carlos Maldonado. Se filtra entre dos. Pasó nomás Maldonado. ¡Viene el empate! Achicó sensacionalmente Morandi. Pudo haber sido el empate para el cuadro papallero. Ha sido jornada de buenas reacciones de los metas. Estuvo notabilísimo Morandi. Muy bien el portero Santiago Morandi. Evidentemente todos en Deportes La Serena. El centro de Cristóbal Marín arriba. Morandi despejando con los puños. Rentería, la lucha. Juega atrás otra vez para el Nico Núñez. Sí la mete dentro del área. Va Catalán, sale Morandi. El centro por acá. Bueno, buscó la sorpresa. Que es válido también. Claro está. Respuesta, la intención, sigue presionando, sigue metiendo por acá, Levi Pan, arriba, pelota, el cabezazo. ¡Qué bueno! ¡Qué lindo arranque del partido! Bien, qué bueno el cabezazo y qué buena la reacción del portero Morandi. Muy bien el portero, uno de los grandes refuerzos que ha tenido el conjunto ñublense en el último tiempo. Acá se viene, pelota dentro. Y mira el tiburón Ramos. Short más corto que el resto. Y los calcetines un poquito más arriba al tobillo. Señor. Ahí como están todos adentro. Vamos a ver qué pasa con esta pelota que viene. ¡Pelota! ¡Al remate! Se la perdió. Oyarzo. ¿Cuántas oportunidades ha tenido Arnechea? Oyarzo. Arnechea tiene que enfrentar a Rangers en su cancha. Allá en el mira Cerro 18. Arriba Morandi. El Cerro 18, lo Barnechea, tiene que enfrentar el conjunto local. Recibiendo Piñones, pelota para Villegas, salta y gana el portero Morandi que ya entregó con Herrera. Otra vez metía pata arriba. Le llegaba Fioretto, también estaba el Tobelli, la pelota la tendrá Morandi. Buen cabezazo de Fioretto. No era fácil para Morandi. Pelotazo arriba que venía buscando. Mira cómo viene, mira cómo va. ¡Lo canta! Parecía el Tobelli. Pelota adentro. Diga Morandi. ¡Qué bien, Morandi! ¡Qué bien! ¿Qué error de Pedreira fue? Termina complicando. Lo termina superando muy bien al Tobelli. Y claro, la primera define muy bien y reacciona mejor el portero Morandi. Pero la segunda no le quedó cómoda, poca fuerza. Ya la veremos. ¡Upa, Torito! Y acá se viene el Tobelli que va a intentar meter el centro. Pelota adentro para Pata desde afuera. Venía Jiménez Morandi. Lo que te puede costar una pifia al nivel de lo que hizo Toro. Muy mal lo de Toro ahí. Muy, muy mal. Grave error. Viene al Tobelli al ir a buscar el balón. Lo del número 7. Y más atento Morandi para desviar aquí el balón.
Ahí la vemos una vez más. Acá se viene otro tiro de esquina. Pelota que va a caer al corazón de la área. Salía Morán. Prepara Rielov Silva. Viene y va a la orden del silbato. El remate y Morán dice tranquilos que aquí. Aquí manda. De Narváez fue finalmente el remate. Ahí fue bastante bueno. Estuvo bien Morán en no dar rebote. Complicado lo del pirata. Acá desde afuera bien. El remate Toledo. Tenía que probar. Tenía que probarla, había quedado perfecta la pelota. Para intentar. Cediendo para Cortés. Este que busca por aire. Se metía a Ábalos y la salida de Morandi. Rebolledo. Centro sobre la marcha que viene pasado y atento en la salida. Está Santiago Morandi para. Buen pase, atención, que está dentro del área. Pinto puede sacar centro. Atento, Santiago Morandi. Servicio que ya efectúa Soto. Por los aires ganaba Santiago Morandi. Lanzamiento de esquina, Héctor Arturo Sanhueza. El envío que viene elevado. La calma, la tranquilidad la colocaba Morandi, a quien le comete la infracción en la salida. Domínguez. Aparece ahora Díaz, le puede pegar desde ahí. Manotazo de Morandi. Y esa pelota quedando botecito, se va al córner en favor del local. Caso a media de López al medio. Y es buena la reacción del portero Morandi. Rechazo al medio. Y nadie va a achicar. Bien, muy efectivo lo es del portero Morandi. La desviación y lejos de su portería. Altura del pecho. Final Copa América. Sí, señor. Centro al área. Sin problemas para Morandi. El banco con las sustituciones. Canío. Con todo el tiempo del mundo, Canío. Sí, señor. Otro centro ahora por cuenta de Martínez. Soberbio Morandi. Buenísima la reacción, la desviación. El buen portero del visitante. Envío al área. Pelota desviada. Está para Ibáñez dentro de zona de peligro. Le puede pegar. Balón atrás. Tapadón de Morandi. Balón que me aguanta, es que se va al córner. Tapadón. Extraordinario, porque muy bueno el remate. Es de Gamadiel, ¿no? Ahí me parece que titubea un segundito de más en el Paco Ibáñez. Me parece que podría haber buscado el arco, pero bueno, el pase atrás. Y es Gamadiel el que le da con borde externo, potente, cruzado. No era sencilla la reacción, pero es muy buena la de Santiago Morandi ante este disparo. Nuevo envío por aire. ¡Otro cabezazo! De García. Sigue el riesgo. No. El envío que se va torcido. Desviado, elevado. Se demoró. Nuevamente decimos, lo de desdoblar la función es importante y así lo mostró Martínez. Buen cabezazo de Gamadiel y mejor la reacción de Morandi, que se está transformando ya en figura el partido, porque ha evitado por lo menos dos claras. Y se molesta. Obvio. Entró solo cancha. Ojo con esta arremetida, soltaron balón. Puede venir el pase bien. Profundo. Está el tapadón de Morandi. Nuevamente aparecía Kevin Martínez. ¿Y a dónde hacemos el monumento de Morandi? La pelota, Lucero. Juan Manuel y la diagonal hacia afuera. Atención con el centro, cabezazo. Solitario de Diego Ruiz. Y si en el primer tiempo habíamos visto. Envío al área por cuenta de José Salcedo. Pelota suelta, la toma Lucero. Pinta de por medio, puede sacar disparo. Un rebote de por medio, está para Salinas. Es una reiteración. Un recurso que vamos a ver constantemente. El juego aéreo buscando algún compañero en la zona centro donde gana Ruiz. Le da mucho espacio. Sí.
te juegas muchas cosas. ¡Atención con este pivoteo! Y es muy importante también la unión de grupo, los jugadores experimentados. Concepción pierde confianza, luego va y le gana Coquimbo después de esta. ¡Sí, porque viene el disparo! ¡De Salinas! Uno de los mejores jugadores del torneo, Salinas. Intentando a través del remate, estuvo muy bien Morandi, que también ha tenido una buena actuación para mantener su arco en... Salinas intenta recuperar a Méstica, continúa Salinas, se mete en el área, saca el disparo, ¡oh, Morandi! Con un balón quema guantes. Qué jugador Salinas, incisivo, atrevido, encarador. En esta se lleva a dos jugadores de Ñublense que no pueden robarle el balón. Y prueba otra vez al arquero de Ñublense, a Morandi, que ha estado muy bien en esta tarde para mantener el arco en cero. Final. Balón al área, pivoteo de por medio, intenta llegar Ruiz. Tapadón de Morandi. Dos de los mejores jugadores del partido. En esta una opción más a través del juego aéreo. Y quién más que Diego Ruiz, que ha ganado toda la tarde. Incluso le doy el mérito que lo agarra el Cheva Toro. Se podría haber lanzado para que le cobrasen algún penal. Vemos nuevamente esta reiteración. Sí, mira, lo está agarrando el Cheva Toro a Ruiz, pero en vez de lanzarse para que le cobraran un penal, alguna posibilidad de cobrarse en algún penal, intenta a través del cabezazo y Morandi está perfecto para mantener el 0 a 0. De Treco, colosal a marcar Pedreira, sacó centro buscando a Job. Primero, la contención de Santiago Morandi. Y eso es lo que... Y aquí viene Treco, el centro, puñetazo de Morandi, salió. De Rentería, recupera Droguet y afírmate que se viene Unión San Felipe, centro de Miranda. Cabeceaba de forma defensiva Pedreira. El juego ya le pertenece a Santiago Morandi. Valdivia, sesión para Joff. Tapó Morandi. La primera creo que le queda con ventaja a Patricio Schwab en todo el partido. Sí, ahí está la habilitación, un hombre que entró muy bien como Valdivia. Acá yo le doy mérito al portero Morandi, porque le achica totalmente el ángulo. Orden del juez, el envío de Treco. Manotazo de Morandi. Bien el portero, bien porque muchas veces los arqueros se la juegan dando un paso hacia la izquierda. De Morandi, sin embargo, se mantuvo en esa misma. Cuando no tiene la posesión del balón, cuando las tiene, es un volante de contención. A ver si se ve este mixto. Envío buscando el cabezazo de Villegas. Control final de Morandi. Partido bastante limpio, Orlando. Dos cartulinas amarillas, una en cada equipo. Envío para Joao. Atento en tiempo y distancia, Santiago Morandi. Sí, cuando ha sido requerido. Central, ex jugador. Disparo, ojo que se le soltaba a Morandi. Ese ex jugador de Colo-Colo, de Deportes Iquique. Pensé que esta temporada iba a tener un mejor rendimiento Toro Ñublense. Forquier en corto, pelota arriba, viene la nona, que ahora la nona se va por dentro, linda pelota, pelota que viene, pelota que va, el remate, aparecía mala, no, la estaba sacando Morandi y será rápidamente el primer tiro de esquina. Reaccionó bien desde el primer minuto el conjunto local y ahí aparecía Forquiera como una especie de centro delantero, trató de hacer una patada karateca como la de McManaman, ¿te recuerdas? Pero no los voy a decir lo que sale. Marcelo también es disfrazado. Acá está para acariciar la nona. Viene la nona con veneno, pero a Pozo también a Méstica. De los que están preparados para contrarrestar esta embestida, pelota arriba preparada para Toro. Estas transmisiones. Acá está la reiteración de lo. Mira, a Toro en la cabeza. ¡Puc! Buscando más o menos donde estaba el jugador y después estaba adelantado. Ah, pero era maravilloso. Es para mí lo mejor que tiene Ñublense es Sebastián Varas y el portero Morandi. Gran campaña la que ha tenido el número uno. De los mejores refuerzos que ha tenido el conjunto chillanejo. Que ha podido rendir